gobernadora, a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública, le agradecemos su valioso apoyo incondicional y permanente con las mujeres y hombres que conformamos esta institución. Su respaldo nos permite este día ser testigos del fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública con la entrega de patrullas, uniformes completos, equipos de protección, cascos balísticos, chalecos y placas balísticas, así como también computadoras equipadas. Además, se adquirieron con recursos propios del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado 5 patrullas y 92 equipos de radiocomunicación. Dando cumplimiento a sus instrucciones de dignificar y transformar el sistema penitenciario de Guerrero, estamos atendiendo estas acciones puntualmente con la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los centros penitenciarios. Gobernadora, le reconocemos su valioso compromiso por la seguridad de las y los guerrerenses. Muchas gracias. Yo quiero hacer un amplio reconocimiento a todas las mujeres y los hombres de esta institución, porque ustedes son los principales protagonistas en el cambio, en el desarrollo y en el bienestar de nuestro estado. Quiero hacer este reconocimiento para todas, para todos ustedes que trabajan de manera incansable todos los días por la seguridad y por el bienestar de nuestras familias. Tienen todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo para seguir realizando sus labores, porque salen todos los días arriesgando su vida para proteger la vida de las y los guerrerenses. Y la manera que nosotros como gobierno del estado, como gobierno de la Cuarta Transformación, tenemos para poder corresponderles es con esto, dotándoles de absolutamente todo lo que necesitan, de condiciones laborales también dignas, de salarios dignos, y por eso vamos a estar trabajando en este sexenio en ello. Tengan mi palabra y reitero mi compromiso con todas y con todos ustedes, hombres, mujeres valientes que integran la Secretaría de Seguridad Pública, que no estarán solos. Vamos a mejorar sus condiciones laborales. Muchísimas gracias por su entrega, gracias por todo su apoyo y por ese profundo amor que le tienen a su trabajo todos los días. Muchas gracias y que viva Guerrero. Gracias a todas, a todos.